Fuera de peligro, se encuentra el policía de tránsito y transporte del Cesar, identificado como José Arrieta, quien resultó herido luego de que en una patrulla en la que se desplazaba fuera atacada con arma de fuego mientras realizaba labores de patrullaje en la vía que comunica el municipio de Curumaní con el corregimiento de San Roque. En medio de labores de patrullaje, un policía de tránsito resultó herido con arma de fuego. El hecho se registró alrededor de las 9 de la mañana de este sábado en la vía que del corregimiento de San Roque conduce a Curumaní Cesar. El uniformado, que fue identificado como José Arrieta, fue remitido de inmediato a un centro médico por sus compañeros, en donde se conoció que su estado de salud es estable, toda vez que la herida fue en el antebrazo derecho y la bala tuvo orificio de entrada y salida. La seccional de tránsito y transporte, quien fue impactado por arma de fuego en el antebrazo derecho con orificio de entrada y salida. Nuestro policía afortunadamente se encuentra fuera de peligro, sin ninguna novedad, salvo pues la herida que le ocasionó este delincuente, quien estaba escondido en unos matorrales. Invitamos a la ciudadanía en general a que nos aporten la información, a que cuando vean personas sospechosas llamen a la línea de emergencia y nos informen para poder actuar inmediatamente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.